no use mucho el hombro y en sí me concentre en la mayor cantidad de fibras del pectoral mayor, porque este ejercicio trabaja la mayor cantidad de fibras del pectoral mayor, como muchos conocen, el pecho alto. Por ejemplo, al momento que yo hago el press, en el momento que flexiono el codo, al momento de bajar la barra, trato a que llegue aquí, más o menos a la altura de la clavícula, pero sin perder esa retracción de escápula. O sea, el codo siempre va a ir ligeramente metido, direccionando un poquito hacia el dorsal. No va a ir el codo alineado al hombro, sino es ahí donde voy a tener una lesión de todo el hombro, todo el manguito rotador. Entonces, trato de meter, así como hacemos en el press, pego los hombros sobre el tapiz para poder dar una mejor retracción escapular. ¿Entiendes? Entonces, eso me va a dar estabilidad para que cuando baje ya del empuje, no use mucho el hombro y en sí me concentre en la mayor cantidad de fibras del pectoral mayor, porque este ejercicio trabaja la mayor cantidad de fibras del pectoral mayor, como muchos conocen, el pecho alto. Miren, por ejemplo, el momento de ejecutar la técnica. Sugiero que si recién vas a hacer este recorrido llevando la barra a la altura de la clavícula, uses solo la barra. Posteriormente, cuando ya tengas la técnica, vas a ir subiendo gradualmente el peso. Bien. Miren, inhalo, bajo. Miren, por ejemplo, dónde tengo el codo, ¿ven? ¿Ven? No tengo el codo ahí, wow, ahí hago tríceps el hombro. Ya, ahí, ¿ven? Ahí y ¡pum! El empuje. Al tener ahí la barra, siento que estoy jalando muchas fibras del pecho. Ahí nada más, ahí se siente la contracción. Es ahí donde he sentido en cada repetición, desde el momento que hice la primera repetición, he sentido el pectoral mayor. Esa es la intención, que con el peso que vayamos a cargar, hay esa conexión también neuromuscular. Que la mente esté totalmente conectada al músculo que estamos trabajando. Y es así como vamos a sacar partido al ejercicio que estás haciendo. Bien, seguimos.